presidente y maestra de Shamba, el dios de la destrucción de este universo. Les he traído un mensaje del señor Shamba. ¿Lo quieren escuchar? Sí. Pensé que no había nadie aquí. El señor Shamba está molesto con los jurados y los organizadores porque no fue invitado al evento. Y quiere a alguien que se haga responsable. Wow, ¿cómo vamos a solucionar eso? ¿Quién será el responsable de todo esto? En efecto, creo que es lo más ad hoc que el animador sea el responsable. ¿Y qué voy a tener que hacer o qué me van a hacer? Se tiene que ir conmigo cuando termine mi presentación. Wow, ¿será una propuesta, una invitación? Son órdenes del señor Shamba. ¿Puedo hacer mi presentación? Sí, pero tengo miedo. Pero me puede pasar. Puedo retirarse. Y tengo dudas con la confección de este báculo mágico. En la parte de arriba, sobre todo, ¿qué material ocupaste? Esto. La esfera. La esfera que regula el tiempo. Está confeccionada con plumavit. Todo es pintura acrílica. Tenemos una mezcla de madera, porcelana fría, plástico, alambre y mucha paciencia. ¿Por qué ese personaje? Es mucho más fuerte que su hermano y es tan hábil como la humana que me está interpretando. Muy bien. Un aplauso para la presentación y la presentación que fue aquí hoy en Carla Gallardo. Así continuamos con nuestro sexto participante. Invitamos al Team Black Rock Shooter, conformado por Ashley Flores, Francisca Soto y Paloma Herrera. Black Rock Shooter es un video original de animación basado en la canción de Supercell y su videoclip con ilustraciones de Hooker. En esta ocasión, el team está conformado por los personajes Black Rock Shooter, Dead Master y Black Gold Soft. Un gran aplauso para ellos. Increíble el armamento que traen aquí.
chicas, la indumentaria que poseen. Un gran aplauso para el amigo acá, con su presentación de Lucio Mante. Thank you.
Thank you.
de participación. Un fuerte aplauso para todos ellos. Son 7 participantes. Para esto invitamos a la directora de vinculación con el medio y extensión del escenario, la doctora Catalina Suitani, para entregar este documento, el que agradece y conmemora su participación en esta versión del Cosplay ULS 2018. Pasa acá, directora, acá para allá. Gran colorido aquí presente. Invitamos también al escenario a los miembros del jurado. Hay muchos puntos. Y además, y acá hago alerta de spoiler,
También cómo rolean el personaje, cómo hacen el play del personaje, el cosplayer justamente, y creemos que alguien destacó de sobremanera en ese aspecto. Y quiero entregar entonces la mención honrosa para Carla Gallardo, la personaje de Vados, que yo sé, destacó más que una buena risa, y de verdad para ella entonces se aprende. Un increíble. Un fuerte aplauso para ella, que estuvo con su personaje desde que inició hasta ahora, sigue en su personaje, y eso acerca a la realidad. La fotografía oficial, ahí con el jurado. Hola, bueno, voy a dar el segundo lugar. Las razones de por qué lo elegimos, pues bueno, los tres lugares fueron unánimes, aparte de que al sumar los puntajes coincidían con lo que pensaba. Así que esta persona, aparte de tener una buena confección, similitud con el personaje y una buena puesta en escena, era ideal para el segundo lugar, así que el segundo lugar es para Constanza Zapata como Hatsune Miku. Al momento más esperado de todo, de estos 7 participantes, el primer lugar. Así que acá. ¡Wow! Tengo el honor entonces de entregar el primer lugar en una conferencia que estuvo efectivamente súper reñida, con una calidad de disfraces y de puesta en escena, de apropiación de los personajes que en realidad estuvo súper buena. Yo, de hecho, personalmente, esta es mi primera vez como jurado en una competencia de corte y estoy, la verdad, anonadado. Así que desde ya felicitaciones a todos, porque realmente se pasaron. Ahora, lamentablemente, tenemos que elegir a una persona como ganadora, o a un grupo como ganador. Y en ese sentido, de manera unánime, hay que destacarlo, elegimos a un grupo que, más allá de participar, digamos, con alguna coreografía, creemos que otorgó un nivel de complejidad un poco más alto que el resto al integrar una teatralidad y una cierta complejidad en la puesta de escena, más allá del disfraz y el cosplay en sí está muy, muy bien logrado. Así que, Natalie García y Antonia Espirales, felicitaciones a ustedes. Un gran aplauso para ella, por la dedicación que tuvieron. Ahí la fotografía. Invitamos a la doctora Catalina Stitanich, que le entregará el premio consistente en 100.000 pesos. Así que un gran aplauso para ella, por la dedicación, por la puesta de escena que presentaron hoy, que agradezco con su dinero a todos los demás participantes. ¿Una fotografía a todos? ¿Sí? ¿Una fotografía a todos? ¿Nos podemos poner todos acá?